El fútbol es un espectáculo en el que se mueve muchísimo dinero, pero que sin la pasión de futbolistas como el que hoy analizaremos, no tendría ningún sentido. El caso de Gattuso es el de un futbolista que nunca destacó técnicamente, pero que con su capacidad de sacrificio y su impetuoso carácter por recuperar el balón, se convirtió en toda una leyenda del fútbol. Sus compañeros lo apodaron Rino porque en italiano significa algo así como gruñido, y es que su temperamento y malas pulgas le convirtieron en un auténtico perro de presa dentro del campo. Amado por su afición y temido por sus rivales, Gattuso se convirtió en uno de los mejores mediocentros defensivos de la historia. Si te apasiona el fútbol histórico y revisar la carrera de las leyendas del fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página memoriasdelfutbol.com. Gennaro Gattuso nació el 9 de enero de 1978 en la región italiana de Corigliano. Su padre era un humilde pescador con pasado como futbolista, y del que Gennaro aprendió el oficio de la pesca y recogió los valores del deporte. Gattuso no era un buen estudiante, por lo que apostó toda su juventud a correr detrás de dos balones, el de fútbol y el de rugby. El pequeño Gennaro compaginó la práctica de ambos deportes hasta bien entrada la adolescencia, pero a pesar de ser internacional sub-17 con la churra del balón ovalado, acabó decantándose por el calcio. El centrocampista italiano debutó como profesional en el Perugia, con quien participó en dos partidos para lograr el ascenso a la Serie A en el año 1996. El curso siguiente Gattuso jugó 8 partidos en la máxima categoría, pero ante la falta de minutos, decidió marcharse del país en busca de oportunidades. Gattuso recibió una oferta del Glasgow Rangers, y con solo 19 años, vivió una efímera y bonita aventura en Escocia. El vigoroso medio calabrés jugó una sola temporada con los protestantes, donde coincidió con otro loco del fútbol, Paul Gascoigne. Gattuso encajó perfectamente en el juego duro del fútbol británico y conectó con la grada de Ibrox Park desde el primer momento. Su vigoroso derroche físico le convirtió en un indiscutible para Walter Smith, pero lamentablemente su equipo no levantaría ningún título y los malos resultados provocaron el cambio de entrenador. Con la llegada del holandés Dick Advocaat al banquillo del Rangers, Gattuso se vio seriamente perjudicado. El técnico neerlandés comenzó alineándolo como lateral derecho, y tras jugar 51 partidos y marcar 5 goles con los escoceses, Gennaro decidió regresar a su país. Después de formar una familia en Escocia, Gattuso fichaba por la modesta Salernitana, y aunque no pudo evitar el descenso de su equipo, llamó la atención por su derroche físico y su alto nivel competitivo. El Milan decidió ficharlo en 1999 por 8 millones de euros, y Gattuso cumplía el sueño de jugar en el club al que animaba desde niño. En su primera temporada se consolidó como un marcador incansable, y tras secar a grandes estrellas del calcio, logró debutar con la selección absoluta de Italia. Gattuso también fue uno de los principales actores del europeo sub-21 conquistado por la churra, y en ese mismo verano del año 2000, participó con la selección italiana en los Juegos Olímpicos de Sídney. En el año 2001, Carlo Ancelotti aterrizó en el banquillo rossoneri, y Gattuso se convirtió en un jugador indiscutible para Carletto. El técnico italiano le colocó como escolta de Andrea Pirlo, y ambas leyendas se hicieron grandes amigos para dominar el centro del campo milanista y de la selección italiana. Mientras el maestro repartía juego, Rino repartía caricias a sus rivales, a los que amedrentaba con su impetuosa forma de jugar y vivir los partidos. El centrocampista calabrés fue convocado por Trapattoni para jugar el Mundial de Corea y Japón en 2002,
y tras superar la primera fase, Gattuso fue testigo de uno de los partidos más polémicos de la historia. La selección italiana jugó contra Corea en octavos de final y el ecuatoriano Byron Moreno sacó de quicio a la churra con decisiones muy controvertidas. Italia y Gattuso regresaron a casa antes de tiempo, pero después de tres temporadas sin títulos con el Milan, el guerrillero italiano comenzó a tocar trofeos en San Siro. En la temporada 2002-2003, el Milan levantó la Copa de Italia y unas semanas más tarde, Gattuso conquistó el trofeo más preciado, la Champions League. Los rossoneri ganaron su sexta Copa de Europa tras eliminar al Inter en semifinales y se llevaron la orejona en la final tras superar a la Juventus en la tanda de penaltis. Con Gattuso como perro de presa, el Milan inició una época gloriosa y después de ganar la Supercopa de Europa, los rossoneri se proclamaron campeones del Scudetto tras 5 años de espera. Aquel equipo estaba destinado a repetir los éxitos en la Liga de Campeones, pero de manera inexplicable el Deportivo les remontó un 4-1 en contra, quedando eliminados en cuartos de final. En el verano de 2004, Gattuso acudió a su primera Eurocopa en Portugal, pero vio cómo la Azzurra quedaba eliminada en la primera fase tras un presunto biscotto vikingo entre Suecia y Dinamarca. Ya de regreso a Milán, Gattuso ganó la Supercopa de Italia, pero los rossoneri quedaron segundos en la Liga y fueron eliminados en cuartos de la Copa de Italia. En la Liga de Campeones, Gattuso fue nuevamente clave para llevar a su equipo a la final frente al Liverpool, pero en Estambul viviría otra dramática derrota. Los italianos barrieron a su rival en la primera parte, pero aunque se fueron con una ventaja de 3-0 al descanso, el Liverpool logró darle la vuelta al marcador en la segunda parte. Los ingleses empataron con 3 goles en menos de 15 minutos y acabaron arrebatándole el título al Milan en la tanda de penalti. La temporada 2005-2006 tampoco fue buena para el Milan, que cerró el curso sin ningún título y comenzó a deshacerse de jugadores importantes. El escándalo del caso Calciopoli estalló poco después en el fútbol italiano, y con todo un ambiente en contra, Gattuso formó parte de la selección italiana que ganaría el Mundial de Alemania. Rino fue un jugador clave para Lippi durante todo el torneo, y tras jugar 6 de los 7 partidos del campeonato, dejó su nombre grabado entre las leyendas que consiguieron la cuarta Copa del Mundo para Italia. Tras el Mundial, Gattuso regresó a un Milan en clara decadencia, pero que pese a ser sancionado con 30 puntos menos por el Moji Gate, pudo acceder a la fase previa de la Liga de Campeones. Los rossoneri lograron acceder a la fase de grupos, y liderados por la magia de Kaká y el trabajo sucio de Gattuso, consiguieron meterse en una nueva final de Champions. En Atenas, los rossoneri volvieron a verse las caras con el Liverpool de Benítez, aunque esta vez la suerte cayó del lado italiano. El Milan se llevó la victoria por 2-1 con 2 tantos de Pipo Inzaghi, y Gattuso levantaba su segunda Champions en tan solo 5 años. Tras ese inesperado triunfo, el Milan comenzó la 2007-2008 ganando la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, pero completó una lamentable campaña en Italia al quedar quinto en Liga y ser eliminado por el Arsenal en octavos de final de la Champions. Los buenos tiempos del Milan parecían acabados, y Gattuso acudió a la Eurocopa de 2008 con ganas de redimirse con la camiseta de Italia. Lamentablemente para Rino, Italia realizó un torneo muy discreto, y tras ser goleada por Holanda y empatar con Rumanía, clasificó para cuartos con una sola victoria frente a Francia. La Azzurra caería en los penaltis frente a la España del tiki-taka, y Gattuso volvía a San Siro para sostener un proyecto que iba a la deriva. Berlusconi y Galliani intentaron reactivar la plantilla rossoneri
con exgalácticos como Ronaldinho, Beckham o el retorno de Shevchenko. Pero el Milan volvería a estar muy lejos de competir por los títulos. Los malos resultados provocaron la marcha de Carlo Ancelotti y Gattuso se separaba de un técnico al que siempre consideró como un padre futbolístico. Sin Carleto, el Milan sufrió otra temporada sin títulos y Gattuso vivió sus últimos años como futbolista. Rino se despidió de la selección italiana tras caer eliminado en la primera fase del Mundial de Sudáfrica 2010 y después de marcar un gol y jugar 73 partidos con la armadura azzurra, se retiró como internacional para dejar paso a los jóvenes. En la temporada 2010-2011, Gattuso y el Milan volvieron a ganar el Scudetto tras 7 años de sequía, y cuando parecía que Rino devolvería al club a la gloria, vivió el peor drama de toda su vida. Gattuso comenzó a sufrir problemas de visión en su ojo izquierdo, y tras varios días viendo manchas, jugó un partido contra la Lazio prácticamente ciego. En ese partido se retiró tras chocar contra Nesta, y después de varias pruebas oculares, le diagnosticaron un problema neurológico que le obligaría a medicarse de por vida. Después de meses de recuperación, Gattuso consiguió volver a los terrenos de juego, pero en su última temporada con el Milan, tan solo pudo participar en 7 encuentros. Gattuso se despedía de San Siro tras disputar 467 partidos y marcar 11 goles con la camiseta rossoneri, y se marchaba como una leyenda del club lombardo después de ganar 2 Scudettos, 2 Champions, 2 Supercopas de Europa, una Supercopa de Italia y una Copa Italiana. Además de su rendimiento como futbolista, Gattuso se convirtió en un personaje queridísimo en el vestuario, siendo una víctima habitual de las bromas pesadas de sus compañeros. Pirlo y compañía se burlaban de su forma de hablar, le asustaban por las noches e incluso llegaron a rociarlo con un extintor. Eso sí, Rino respondía siempre a base de golpes, y según el propio Pirlo, incluso llegó a lesionar a un compañero al clavarle un tenedor en la pierna. Ya con 34 años, Gattuso sorprendió a todos fichando por el Sion suizo, donde jugaría una última temporada antes de su retiro. Tras colgar las botas, Rino se hizo cargo del banquillo helvético e inició una carrera como entrenador en la que trata de inculcar la pasión y el espíritu de sacrificio que le convirtieron en una leyenda del fútbol.